Esta es la búsqueda de Teodora de la Cruz García. Estamos en Zacualpa, Guatemala, haciendo una búsqueda realmente exhaustiva. Toda la gente de acá del pueblo nos está ayudando, están colaborando, viendo la foto para ver si la conocen, si la han visto o algo, si conocen a la familia. Lastimosamente hasta ahora no tenemos ningún resultado, pero estamos peinando la zona de acá. Inclusive hay gente que es dirigente de esta comunidad, que conocen a muchas personas y están llamando por teléfono a uno y a otro lugar tratando de lograr información. Es una búsqueda muy complicada. Teodora no ha actualizado nunca el documento de su cédula de identidad. Y esta fotografía es una fotografía bastante antigua, que si bien es cierto que ayuda en algo, pero no sirve de mucho. Vamos a continuar la búsqueda. Este lugar se llama Potrero Viejo. Me dicen que hay Potrero Viejo 1, 2 y 3. Hay tres potreros viejos, ¿cierto? Pero no sabemos en cuál puede estar y si realmente está acá ella, porque es posible también, como dicen ellos, que se haya movilizado a otra zona, a otro lugar. Puede ser que esté viviendo en la capital. Pero lo cierto es que acá de momento no tenemos ninguna pista hasta ahora. Ya son la 1 o 2 de la tarde, hemos empezado temprano y no tenemos ningún resultado. Vamos a seguir peinando la zona, seguir buscando información y espero que lleguemos a dar con la ubicación de Teodora de la Cruz García. Edad 45 años, natural de Guatemala, pero hasta el momento no tenemos absolutamente nada. Soy el buscapersonas David Nostas y la búsqueda continúa. Llamé a... también antes era Portero Viejo, parte ahora que se llama Tablón. Ya. Pero no hay... No la conocen, no le suena el nombre. Y estamos tratando de ubicar a la señora Teodora de la Cruz García. Ella tiene actualmente como unos 45 o 46 años. Estamos acá en Zacualpa, en la emisora de la municipalidad, justamente pidiendo ayuda. Porque ya hemos recorrido Potrero Viejo 1, Potrero Viejo 2, hemos conversado con gente de la comunidad, del lugar. Así que yo rogaría a la población que si alguien la conoce en este momento voy a dar mi número telefónico para que se puedan comunicar por WhatsApp o caso contrario, buscar también en las redes sociales como David Nostas en Busca Personas. Espero que alguien la conozca. Teodora de la Cruz García, aproximadamente 45 años. El padre de ella se llama Juan de la Cruz Azquí y la mamá es Rafaela García. En Zacualpa, en la comunidad, dice que la comunidad de Potrero Viejo, pero saber qué centro. Hay una organización que está buscando una mujer que se llama Teodora de la Cruz García, a lo menos como unos 44 o 47 años, pero hemos buscado, no hemos encontrado, pero esperamos que todos los comités que están en esta mañana, en este lugar, el apoyo, pues vamos a luchar para que logramos encontrar a esta señora por motivo que tiene una hija que lo dio por adoptación a no sé cuántos años, pero esa hija está en Europa y quiere ver su mamá, quiere abrazarles. Entonces por eso estamos ayudando a los señores, a la persona don David, que él es el encargado, que viene de Perú por medio de una comunicación, contactos. Entonces estamos apoyando de buscar a ese señor. Exacto. 24-14-48-11, por favor. ¿Dónde están los familiares de esta niña que fue ubicada? Es guatemalteca, ubicada en Luxemburgo, tiene 17 años. Ella quiere saber de sus papás y sus familiares en Guatemala. Ella se llama Nora de la Cruz García, está en Luxemburgo, tiene 17 años. Por favor, comuníquese al 24-14-48-11. No sé si hay forma, si tenemos forma de ponchar esta foto. Esta foto es de justamente de la mamá, como de Teodora. Ella es la mamá, ella sí es la madre. Ella, atención, la madre. Si usted la conoce, es la mamá.
Claro que esa foto es un poquito antigua, porque como le digo, no actualizado. La vamos a poner aquí, ¿verdad? Para ubicar acá de manera que esté quieta la imagen. Ella es la mamá, doña Teodora. Pero aquí para allá me dijeron que la han visto. Y yo también la he visto. Cristo, nunca la he visto yo caminar nada más. Pues no, pero... la venía a ver si la conoces vos. Ah, sí, por aquí pasa. ¿Sí? Es por acá, pero... Estamos con la señora Rafaela García. Ella es de Zacualpa y vive actualmente en Escuintla, ¿no? Lastimosamente me dice que no tiene ninguna hija Teodora, que... Su esposo, ¿ya falleció su esposo? Sí, ya. Santos Hernández, ¿no? Sí. Que no coincide con el nombre de Juan de la Cruz, que sería el padre de Teodora. Entonces, lastimosamente, ha sido una pista errónea, una pista que no ha funcionado. Estamos en Escuintla, más o menos a una hora, hora y un poco de Antigua. Pero hemos caminado, recorrido el lugar hasta encontrarla y dar con ella, pero no, definitivamente no es la mujer que estamos buscando. Así que vamos a continuar la búsqueda. Muchas gracias, 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 muy amable. A ver si por tanto, porque aquí hay bastante reporte. Hemos hecho un llamado a través de la radio para ver si tenemos la suerte de ubicar a Teodora. Teodora de la Cruz, que hasta ahora no tenemos ninguna pista de ella, excepto su partida de nacimiento prácticamente, es el único documento, porque su cédula de identidad no la ha renovado, no la tiene actualizada y no tenemos absolutamente más sobre ella de momento, pero la búsqueda debe continuar. Gracias.